sin hora. Anda sin hora. Ay, ay, ay. ¿Qué te ayudé? Rosaurin y Stephanie. Sí, y está Gina. Ay, que este es el primer día de nosotros aquí en Santo Domingo. Este es para la gasolina. ¿A dónde quedamos? Ahí está Crispy, Judy, mira, no me Stephanie. Rosa. Yo aquí en Santo Domingo disfrutando aquí con mi amigo Crispy. Y nada, ahí nos vemos allá en Nueva York. Mañana cumplo yo. Un año más. ¿Cuántos años te cumple, mamá? ¿Eh? 12. Ajá. ¿Cuántos son? ¿Lo diga cuándo? Queremos saber. Son muchos, pero. ¿Qué fue? Yo creo que era la ley de aquella que yo no sé qué fue la que yo cumplí. Esa hija de más feliz. ¿Quién yo soy, mamá? ¿Eh? ¿De quién yo soy? ¿De quién es mi mamá? ¿De quién es mi mamá? ¿De quién es mi mamá? ¿De quién es tu mamá? ¿Cómo se llama la mamá de ella? ¿Cómo se llama la mamá de Judy? Ella. Ajá, ¿cómo se llama su mamá? Yo no sé cómo ella se llama. Dice mi vida. No, ahora mi mamá, ¿cómo se llama? Ay, no, tú sabes que yo cumplí ayer. Es Vilma. No, y hablamos de eso. Ok, señores, aquí estamos con doña Lucía Reynoso, que mañana cumple su 90 años. ¿Cómo se siente, doña Lucía? ¿Eh? ¿Cómo se siente al cumplir años? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Señores, doña Lucía es un éxito. Doña Lucía cumple 90 años de vida. Muchos años. Ahí está mi abuela barriendo. Linda con su pijama. Ah. Es para el arroz amarillo. Para el arroz amarillo. Bye, mami. ¿Qué tú vas a comprar? Judy. Venga, a ver. Venga, a ver. Dame de que barre aquí. Nicole.
Hi, Nicole. Hi, Julie. ¿Con quién tú hablas? With friends. Mm-hmm. You're great. Okay. Bye. ¿Y no ves con ella? Mira, bellita, acércate a ella, ella. A ella. Ahí. El carro que mami rentó. Sí. ¿Dónde se queda, mamá? Quédese ahí. Ya vengo de una vez. Ya vengo, mamá, que vengo ahora. Bye. Bye, Judy. ¿Cómo diga ahora la cámara? Sí. Yo vi tres veces ya. Sí, mamá. Sigue naciendo de ella. Muy blanca ella. Está muy blanca ella. Qué linda, mi abuelita. Tíreme un beso. Tíreme un beso. Te quiere mucho. Señale mi casa para mis amigas ya. ¿Dónde la foto de tú? Muy fea. Estaba como guay. Qué belleza. Mira que fue a llevar a cuando chiquita. Mira, tú viste la foto. Ya está ahí. Estaban escondidas. ¿Viste la foto tuya? Es que vemos que la ventana. Ay. Mi señor. ¿Qué abuela nos va a traer? ¿Qué nosotros qué? Mamá, me quedé este día. Mamá, háganos la historia de del pelo de usted, que su hermano le hizo rizo. ¿Cómo fue esa historia otra vez? Yo no te oí. La historia que usted hizo de su hermana que le hizo rizo en el pelo. ¿Cómo fue? Dígame esta historia otra vez. I was so whack. My mama. ¿Y cuánto novio te tuvo, mamá? Mamá. ¿Cuánto novio tenía usted? ¿Cuánto novio? ¿Cuánto? Novios. No. Ajá, ¿cuánto te tuvo? ¿Cuánto te tuvo? Antes no se usaba, desde que yo me conseguí era muy bueno. Ah. Y dice que nos quedamos ahí hasta que murió él. Y quedé yo, pero... ¿Y sus uñas tan bonitas? A ver las uñas. El hice Reynoso. No, la uña. Las uñas, esto, mira. Esta, las uñas, mira. ¿Qué? La tenía larga. Y empezaron esta gente de aquí. ¿Ves cuántas esas uñas? Vas a contarte. Pero... Ayer cuando llegué en el aeropuerto iba a caer presa, pero estoy aquí en Tamboril. Pero nada, la guardia me fue a buscar en el avión. Yo le cuento después. ¿Mamá? Hi. Dígale otra vez. Dígale hi, mi mamá. Hey to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. ¡Hey! Está contenta mi abuelita que cumple una 20 años. Ay, la tarde está. Ay, ¿qué ella dijo? Que tú te acuerdas. Thanks, mamá. Yo no sé cuál de la última ya porque me dio. Le tapen la galleta y cómase una. Yo sí. Mira, ¿cuántas son galletas? Cómase una. ¿Qué te lleva la cartera? ¿Qué tú tienes en la cartera? No. Deme un queso, mamá. ¿Eh? Que me dé un queso para comprar un helado. Ahí no hay nada. ¿Y para qué te tiene una cartera? Yes, porque uno que sale a pasear, que está en Rosario. ¿Usted hace Rosario todos los días? ¿Eh?
¿Usted reza el rosario todos los días? Sí, de noche. Eso está bien, mamá. Por la mañana, ¿sí? ¿Son tío? Para que me la acomode. Doñina, mamá. No me pongas a ver. ¿Qué? Que tú eres muy bien. Ay, sí, sí, sí. Un chito. Un chito. Ay, 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 ay. Yo te quería a ti mucho, ¿de que tú naciste? ¿Usted me conoce cuando chiquita? ¿Y cómo ella se llama? ¿Eh? ¿Cómo ella se llama? ¡Bonita! ¡Ay! ¿Cuándo tú vas? Se llama Vilma. ¿Qué? Ella no, ver, mamá, ¿cómo ella? ¿Cómo ella se llama? Ella no le gusta, mamá, ¿cómo ella se llama? Ella. ¿Tú no sabes? ¿Cómo yo me llamo? ¿Para qué es que tú sabes? Porque yo no me acuerdo de mi nombre. Mira, la verdad, mira. Eso sí. Te escondí. ¿Es que? No, yo... Los hombres les gustan. Yo no tengo barriga ni. Los hombres les gustan la barriga. Sí. A mí, ¿o no? ¿Usted se vestía así cuando joven? ¿Eh? Cuando usted era joven, ¿usted enseñaba la barriga? No, yo era flaca. Ay, yo no. Yo era flaquita. Y usted se pone una blusita así, mire. Me conseguí un hombre muerto. ¡Wow, no sé, mamá! No sé mucho que murió. Se llamaba Eliseo Reynos. ¿Cuántos hijos usted tuvo? Rafael Eliseo Reynos, ¿eh? ¿Cuántos hijos usted tuvo? Sí. ¿Ah? A ver. Leida. Leida, Camelisa, Camilo Vivo, Eduardo José, Eliseo Alberto, Elvi. ¿Y Elvi? Guillermo también. Tuve como 8. ¿Cómo 8? ¿Por qué tanto? ¿Eh? Eso son muchos, mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tuvo muchos hijos. Porque I'm recording this. Se agarró. Mi marido y yo no quería. Pero... Porque tú eras rica entonces, que tenías muchos hijos. Y había que ser rico para tu padre. Sí, porque como tú le ibas a mantener. No, no, no. No había que ser rico. Yo simplemente 100%. ¿Va a haber un payaso en su cumpleaños? ¿Eh? ¿Va a haber un payaso? Payaso, si va a haber su cumpleaños. Payaso. Ajá. Allá van mi gente. Mi amigo. Llegado Gary. Mira. No comamos que abuela no tiene más. Y doña Vilma. Mami, hello. Mami comiendo hace un sándwich. Si me pongo a comer. Ay, qué bien. Y yo, no, yo no le voy a dar nada. No, ¿sí? ¿Tú te quieres sentar a la mesa? ¿Eh? ¿Te quieres sentar a la mesa a comer? No, no, no. ¿Eh? No. Estoy comiendo. Yo no lo estaba metiendo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué ella hizo? Encontré el sándwich. Mamá, me dio un chin de su sándwich. Venga, mamá. Venga. No, porque para no darle a la gente. Y es el fresco. Nicole, what happened? Venga, mamá, vamos a ver. El sándwich, el otro de la cabeza. Mira, mira, cuánto. Está Erika comiendo queso, salami, también huevo. Sí, te me invito. Emily. Nicole. Erika, yo fui al doctor esta mañana. Mira, Erika. Erika, yo abuelo. Yo tuve tamborita, la zambita, la cocada. Yo tuve persona, yo tuve casa, yo tuve... ¿Cuándo no? Esa abuela y qué milagro cocinándonos la cena. Ah, mire, cogiendo los videos, mamá, mire. Está mala. ¿No? Abuela. Jerry, tú no te ves mucho, pero yes. Sí,
Vamos, quizás Mari con su presidente que le dieron, comiéndose unos platanitos. Ay, disfrutando de este hermoso queso. Ya, Inel. Y son platanitos del presidente, por supuesto. Y grande, que te la guarda Juan. No chiquita, ni de la mediana. No. Atienda el espectáculo. Es para que me llene de verdad la cerveza. Ya se la guía. Oye, ¿mandaba una cervecita? Un chico. Voy a ver para ti. Gracias. Ay, ¿tú no tomas? No. ¿Quieres un traguito de cerveza o todo? Emily está triste. Ay, Emily, ¿qué es esto? No, 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 ¿qué? ¿Qué? No, a mí me gusta. El chocholino.
metieron para allá arriba. En la prevención de accidentes y protección de la ciudadanía. Coopera tú también. Actúa con responsabilidad y mantente siempre en contacto con los tuyos. Trico. Sí, yo ya ahora te voy a dar una cervecita. Aquí estamos. Negra, mira, Judy. Sin nada, aquí que mamá va a cumplir 90 años aquí. Esa, hola, Brenda. Hola. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Ya listo? Siempre linda, usted nunca se pone fea. Deja grabando un saludo a Raimundo. No, sobrina mía, ¿qué tú crees? Te tomo un trago ese vez. Pásala para acá. Mírela, dame ese vaso. Terminate ya. Vamos, por favor, búscame un vaso ya adentro, perdóname. Tenga amigo, muy rica. Qué perro. Una vez. Ella le ¿Y Gina? ¿Sí? ¡Ay, lo guinedo! ¡Lo guinedo! ¿Eh? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué segundos? Aquí hay 70. Ajá, la experiencia. Los años, mi hija. ¡Qué belleza! Y a Luis igualita. Igualita, viene cansada. Ay, no, señor, usted está igualita. Me acosté anoche a las 12 de la noche. Ay, ay, ay. Para poder, porque tengo un pulir de 15. ¿Y esa es la playa que tenemos? Sí, llévalo para allá. Sí, que la piscina. Ay, sí. Sí, pues esta vez ya rindieron. ¿Y qué fue? Y yo le encontraba poca.
esa mesa ya para ningún sitio. ¿Y a qué iba? Ahí es que va. Eso es ahí que va. Dame un cuchillo. Yo no tengo más cuchillo. Yo ahorita estoy más hermoso, más elegante, más flaco ahorita. Claro. Estamos trabajando en la área de arte culinario. Ay. ¿Sí? Bebiendo cerveza a las 8 de la mañana. Me voy a borrachar ya, sin dormir. Marino y yo no nos volamos el policía acostado de allá de supermercado. No saques escalera, no saques los peos.
Gracias.
Esta es la mano. No, no puede subir más de lo que estaba tampoco. No, no, hay que irse de lugar. Un carro, una valla. Y la hija de ella que tuvo la capital, ¿qué ha pasado ahora? Venga, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Hello. Vamos a comer.
Thank you.
Yankee.
pasando video. Mira el caballo aquí, pasame el video del caballo. Este es mi caballo, hay que ir. Lo alquilamos, pero no vieron el video porque no lo pudieron pasar. En la chalupa. ¡Grábame! ¡Fuye! Ahí está Judy, que se va para Nueva York. Ay, señores, me voy, pero yo vengo en octubre. ¡Dice mami! Ahí está Vilma Reynoso. ¡Y Wilson! ¡Lo que tú dijiste! ¡No, Wilson! ¡No lo comimos! ¿Quieres? ¡Enfoca, pero para que Wilson le dé envidia! ¡Y mira, Wilson! ¡Adiós, mío! Bueno, señores, digan adiós. Hello, digan bye bye. 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 Hello. Hasta la próxima. Bye. El peluche mayor. Lo tendremos pronto por aquí. Mandó su espíritu. El cuerpo está en Nueva York. ¿Eh? Y a Plinio, el Chapli, Plinio se pone loco, él me llamó anoche, no sé cómo le llamó la cosa. Y allá me llama, entonces cuando está aquí no me llama. ¿Cuándo trajiste a la amiga tuya? Ya viene, ya porque tenía gente. No, está frío. No está frío. Ahora están sacando la cosa de verano, pero no hay nada de especial. Si tú te entras un rato, entonces la casa. Es mía. Ay, no podemos pasar. La tienda. Es que la tienda. Es que la tienda.
¡Hola! ¡Raimundo! ¡Hola! ¡A lo envidioso! ¡Nosotros bañamos! ¡Ya! 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 Espérate que me estoy viendo. ¡Ah! ¡No me voy a esperar! ¡Mira lo que me encontré! ¡Abajo del mar! ¡Oye, estoy acabando! ¡Tirarme yo! ¡No, no, no! ¡Daria, no! ¿No te vas a tirar? ¡No! ¡Venga! ¡No te vas a tirar! ¡Ayúdame! ¡Tírate, Jaime! ¡Jaime, te de un pronto! Ahí viene la pajón de coco. Espera, ahí viene la pajón de coco. Y aquí no pasa. Ahí están todos los muchachos bañándose. Falta Yaneli. Yaneli, tírate, mami. Falta el otro. Vete a bañar. Hay que comprar un radio, ya no podemos estar apagados, sin música. Puedo coger todo el cuadre que quiera, porque estoy en la piscina de mi tía. ¡Me voy aquí! ¿Tiene un reloj? No. La 4 y 6. Bueno. Ah, mami, a las 4 y media, vámonos. No, quiero ser jefe. Oye, tú. Y las 3 y media. 3 y media. La calle. ¿Cómo es que tú te llamas, Rosalía? Ay, Rosalía, pero no me haga eso. ¿Cómo es, Rosalía, que tú te llamas? Pero tú sabes que... Yo... No la mojen a Erika arriba. ¿Es un amigo tuyo? Ella y la otra de Cabaño Rojo. Ay, Gina, pues tiene que secarte, mami. Bienvenidos a toda la piscina de mi tío. Préstame la polla mía. Oye, el otro. Andrés, ¿qué te dieron de bebida? ¿Qué te dieron de bebida? A mí. ¿Y cómo se dio? ¿Qué onda, Erika? Buenísimo, anoche estaba lleno de su macarita. Rifé. De media cancha, ¿quién se está? 3,000 pesos. Y dije, la sacó un día. ¿Y quién paga eso? Un patrocinador. El dueño de las tres. Y eso sí, mami, dijo, ¿es juego? 3,000 pesos. ¿Es verdad? Si tú vas. No, pero claro que yo voy a ver. Yo quizás se la dé, porque yo sé que lo promoción. Y voy a tener que darme un par de boletas. Una parada. ¿Tú? Él se pone de baboso. Ahorita se tú vas a chulear el baile. ¿Qué es eso?